este año la Oficina de Asuntos Indígenas quiso reconocer a los alumnos, a la familia, finalmente que tuvieron este logro, ¿no? El logro de tener la beca indígena, que finalmente cumple una condición de si bien un apoyo económico a la familia para que los alumnos puedan continuar sus estudios, también se transforma también en un vehículo, ¿no? Una herramienta que les permite también a ellos quizás ir materializando sus propias aspiraciones que tienen también como alumnos, condicionados obviamente por la condición que tienen hoy día de pertenecer a un pueblo originario, ¿no? Entendemos que detrás de la beca hay esfuerzo, hay logro, hay talento, hay tiempo invertido también de los mismos alumnos, también de sus padres, sus apoderados. Y hoy día como municipio nosotros quisimos entregarle un reconocimiento también a esa labor, a ese esfuerzo que ellos dedican día a día para superarse, para salir adelante, y creíamos que también es muy importante reconocerlo. Se entregan alrededor de 400 becas. Si bien los fondos no pertenecen al municipio, sino que directamente desde la JUNAEB, tenemos todo un trabajo y una búsqueda con estos jóvenes. O sea, no es que se gane la beca y se vayan por la vida, sino que al contrario, estamos hoy día reclutando y motivando instancias de conversación, como desde la mirada juvenil hoy día se rescatan las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo originario. Un agradecimiento a todos por la oportunidad que me dieron de ganar esta beca. Al municipio, al alcalde, a mis padres. Es muy importante y aparte de eso es una ayuda increíble para la familia. Feliz con esto, emocionante, porque de hablar beca cuesta.